pasa exactamente a nuestro cuerpo cuando nos morimos? Algunos creen en la reencarnación, otros en la resurrección del alma, y están los convencidos de que la vida se acaba aquí en la Tierra, con la última respiración. Pero, creencias a un lado, ¿sabes qué le pasa exactamente al cuerpo cuando nuestro corazón deja definitivamente de latir? Como tu corazón deja de latir, tu sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como livor mortis o lividez postmortem. Sin circulación, tu cuerpo comienza a perder temperatura y tus músculos se endurecen, en un proceso conocido como rigor mortis. Este proceso suele iniciarse después de 4 o 6 horas, primero en los músculos más pequeños, como los de los párpados o la mandíbula, luego le sigue el cuello y más tarde, los músculos más grandes, como los brazos o las piernas. Esto dura entre 36 y 48 horas, dependiendo de una serie de circunstancias. El frío, por ejemplo, puede ralentizar el rigor mortis. Pero si uno tiene fiebre cuando muere, se acelera. Al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren de oxígeno. Sin oxígeno, la mitocondria dentro de las células no puede producir adenosín trifosfato, conocido por sus siglas en inglés como ATP, una sustancia química que cumple una serie de funciones celulares. Y si tus células no pueden producir ATP, dejan de funcionar. Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos, que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Durante el proceso de descomposición, las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos. Dos en particular, la putrescina y la cadaverina, ambas de un olor muy desagradable. También se producen compuestos que contienen azufre, que junto con numerosos gases comienzan a hinchar el cuerpo temporalmente. Este proceso de descomposición se ve afectado por numerosos factores. La regla básica es que bajo tierra el cuerpo tarde 8 veces más en descomponerse que fuera de ella. Pero puede incluso que no ocurra si el cuerpo se encuentra en un ambiente seco como el desierto. En esos casos, el cuerpo se momifica y la piel se torna de un color amarronado como si fuera cuero. En la era victoriana, en Inglaterra, por ejemplo, si una madre paría un niño muerto al nacer y no quería que nadie supiese de su embarazo, muchas veces escondía su cadáver detrás de la chimenea. Años más tarde, se hallaban los cuerpos preservados de los bebés a causa del calor seco. Un mito muy arraigado es que las uñas y el pelo continúan creciendo, al menos un poco, cuando uno está muerto. ¿Qué hay de cierto? Nada, según explica la directora de una funeraria. El cabello crece muy poco cada día, pero cuando uno muere, este proceso se detiene. Por miles de años, la gente pensaba que el pelo y las uñas seguían creciendo, porque esa era la impresión que daban los muertos. En realidad, no crecen. Da esa sensación porque el resto del cuerpo se encoge. Es decir, no es que las uñas crezcan, sino que la piel que las rodea se retrae. Y a medida que se deshidrata, las uñas van pareciendo un poco más largas. Lo mismo pasa con la piel de la barbilla de un muerto. Se retrae y hace que los vellos sean más prominentes. La piel de gallina causada por la contracción de los músculos erectores del pelo también contribuye a que parezca que creció la barba. Vayamos ahora un poco más allá. Curiosamente, y aunque luces o túneles suelen ser elementos frecuentes en las narraciones de experiencias cercanas a la muerte, un estudio reciente, comparando más de 150 testimonios,
sugiere que no existe una secuencia común. Tampoco se sabe en qué medida las sensaciones relatadas pueden venir condicionadas por factores culturales. Pero una vez que han terminado las sensaciones, tampoco parece claro que el cerebro haya dicho su última palabra. Investigadores de la Universidad del Oeste de Ontario, en Canadá, publicaron un estudio en el que detallaron los registros de la actividad cerebral de 4 pacientes terminales durante 30 minutos antes y otros 30 después de retirarles el soporte vital. Una conclusión interesante es que cada muerte es distinta, ya que los electroencefalogramas no revelaron un patrón común. Pero la sorpresa fue que uno de los sujetos continuó mostrando actividad cerebral más de 10 minutos después del momento de la muerte, en concreto ondas delta, normalmente asociadas al sueño profundo. No es el único caso en que se ha registrado actividad cerebral después de la muerte. En 2011, investigadores de la Universidad de Radboud, en Holanda, observaban que las ratas producían un súbito pico final de actividad cerebral un minuto después de su decapitación. Los científicos definían este brote como la última frontera entre la vida y la muerte. Sin embargo, el efecto descrito en el paciente canadiense fue diferente y mucho más prolongado, sin que los investigadores hayan podido aún explicarlo. Más extraño es el fenómeno descrito por el microbiólogo de la Universidad de Washington, Peter Anthony Noble. Cuando estudió la actividad de los genes durante la muerte de ratones y peces cebra, descubrió con sorpresa que más de 1,000 genes despiertan cuando ha terminado la vida del animal y permanecen activos hasta 4 días después de la muerte. El significado de este llamado tanatotranscriptoma aún es oscuro. La activación de estos genes podría ser parte del proceso de desintegración espontánea del organismo. Sin embargo, existe una posibilidad más inquietante, y es que sea la lucha del cuerpo que trata de no morir. El doctor Robert Krukol fue una de las primeras autoridades británicas en proyección astral o viajes extracorporales. Krukol nació el 31 de julio de 1890 en Lancaster, Inglaterra. Examinó la evidencia de que las personas pueden dejar sus cuerpos físicos y volver a entrar en ellos después de viajar sin ser vistos en cuerpos sutiles. En sus numerosos libros, recopiló cientos de casos de varios individuos y estableció los rasgos característicos y las implicaciones de este extraño fenómeno. Krukol concluyó que la evidencia acumulada de viajes fuera del cuerpo validaba los conceptos religiosos del alma y una vida después de la muerte. Promovió sus puntos de vista en varios libros durante las décadas de 1960 y 1970. La masa de datos que recopiló es impresionante, pero su objetividad ha sido cuestionada y tendió a no considerar explicaciones alternativas de la experiencia del viaje astral. Su trabajo es considerado científico porque examina la evidencia concienzuda y objetivamente, es internamente coherente y provee hipótesis consistentes con el gran volumen de evidencia verdadera. Krukol murió en enero de 1981. A continuación voy a compartir algunos mensajes vitales, como se le llama, recopilados de libros de Krukol y también de otros autores que dejaré debajo del video en la caja de información. En el momento de la muerte, tomamos nuestra mente con todas nuestras experiencias, nuestro carácter y nuestro cuerpo etéreo, que es un duplicado de nuestro cuerpo terrenal. El espíritu sale del cuerpo en el instante de la muerte y se conecta con él mediante un cordón plateado. La muerte ocurre solamente cuando el cordón plateado es separado del cuerpo físico. En la vida póstuma, el cuerpo etéreo y todo lo que nos rodea es tan sólido como nuestro mundo nos parece ahora. El estado mental en el momento de la muerte es crucial.
Algunos cruzan conscientemente y reconocen a los seres queridos que llegan a darles la bienvenida. Otros están inconscientes y son llevados a un lugar de reposo especial. Aquellos que en la Tierra están profundamente atrapados por fuertes adicciones, como las drogas, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco, pueden ser atrapados en el nivel astral tratando de satisfacerlas. En el instante de la muerte, a algunas personas les resulta fácil separarse de su cuerpo físico. Otros necesitan que los ayuden activamente para la transición. Algunos, muy materialistas, tienen un cuerpo duplicado muy pesado y les será más difícil separarse de su cuerpo físico ya inservible. No hay tal cosa como cielo arriba en el espacio ni infierno abajo. La localización de la vida póstuma no cambia del plano terrenal. Las diferentes esferas se interpenetran, desde las más altas vibraciones hasta las más bajas. Quienes tienen ideas fijas, inalterables y dogmáticas acerca de lo que nos espera inmediatamente después de la muerte, están sujetos a experimentar serios problemas. Los ateos, los agnósticos y otros pueden no tener dificultad en pasar a las altas esferas. Lo que hicieron en su vida y la motivación para hacerlo es lo importante, no lo que creyeron. Amor, amor incondicional, es la fuerza conocida más poderosa del universo. El amor incondicional es el lazo irrecuperable con nuestros seres queridos en la vida póstuma. La gente sensata, común, son recibidos por sus seres queridos. Las almas gemelas se reúnen. Las inteligencias superiores nos informan que nuestra apariencia en la vida póstuma regresa a su mejor edad. Primeros o medios 20 para la mayoría de la gente. Los seres queridos en la vida póstuma, los recién llegados y otros, tienen la potestad de visitar a sus seres queridos todavía en la Tierra. A los seres queridos recién llegados, usualmente en los 3 primeros meses de transición, se les permite que transmitan a través de mensajes visuales, sueños, apariciones y otros medios, la evidencia de que están vivos. Uno todavía puede aprender lecciones espirituales en la vida póstuma y aún progresar a esferas más altas y más bellas. Una vez ya en la vida póstuma, se experimenta la sensación de una enorme liviandad. Las incapacidades físicas que la gente tiene en la Tierra desaparecerán. Una vez que se hayan ajustado mentalmente, no habrá deformidades, enfermedades, ceguera, ni ninguna otra cosa que los afectaba adversamente en la Tierra. La mente tiene un enorme poder en la vida póstuma. Puede crear materia allí y puede transportar su cuerpo con la velocidad del pensamiento. Así, si uno se imagina que está en cualquier lugar del mundo, allí llega instantáneamente. Quienes eran malos consistentemente son dejados solos o son encontrados por otros con las mismas bajas vibraciones, con la misma espiritualidad muy baja, para ser atraídos por las esferas más bajas y oscuras. Algunas personas de la Tierra tienen una mejor transición a la vida póstuma que otras. Cuanto mayor conocimiento tenemos de la vida póstuma, tanto más fácil es la transición. Algunos se quedan entrampados entre los dos mundos. Al sentir su cuerpo sólido, no aceptan que en realidad están muertos. Muchos entran en confusión mental y pueden perderse durante décadas y aún más. La energía, positiva o negativa, es un boomerang. Cuando le enviamos buena energía a alguien, esa buena energía nos es devuelta tarde o temprano. Si enviamos energía negativa siendo deshonestos o haciendo trampa o mintiendo, asediando, desacreditando o haciéndole daño a alguien, esa clase de energía negativa inevitablemente regresa a nosotros.
Cosechamos lo que sembramos, es la conocida ley espiritual universal. Karma significa que nada se escapa. Todos los actos negativos contra los demás tienen que ser experimentados en carne propia con el propósito de continuar progresando espiritualmente. Todo pensamiento, toda palabra y toda acción son registrados. En la revisión de nuestras propias vidas, todos experimentaremos los efectos de todos ellos. En las altas esferas, es posible recordarlo todo y ver tridimensionalmente cualquier evento en cualquier periodo de nuestra existencia. El abuso del poder y el hostigamiento sistemático de los demás son dos de las acciones más kármicas. Un karma horroroso espera a aquellos cuya misión era proteger a la sociedad, pero que intencionalmente abusaron de su poder, se entregaron a transgresiones arbitrarias y causaron daños y perjuicios a los demás. Nadie será excusado de su mal comportamiento aduciendo que solo cumplía órdenes. La crueldad, mental o física, contra seres humanos o animales, es altamente kármica y nunca se justifica. Después de llegar a los reinos más oscuros, aquellos que consistentemente hostigaron a otros tendrán que disculparse y pedir perdón a las víctimas antes de que puedan progresar. Solo las víctimas inocentes tienen el poder de remover la culpa de aquellos que infligieron castigos inhumanos, asesinatos, hostigamiento o crueldad. Si quienes fueron crueles y hostigaron a otros no son perdonados, permanecerán en su condición miserable hasta que sean perdonados. El infierno por toda una eternidad y la condenación eterna fueron inventados por el hombre para manipular los corazones y mentes de los desprevenidos. No existe. Si bien es cierto que en la vida póstuma hay esferas inferiores que son particularmente oscuras, desagradables, y algunos las llaman infierno, no se llega allí por toda una eternidad. La ley del progreso universal asegura que una vez en el futuro, aquellos con bajas vibraciones, eventualmente, aun si les toma miles de años, obtienen vibraciones más elevadas y pueden graduarse a esferas superiores. Nadie nos juzga ni nos condena a las esferas inferiores. Nos condenamos nosotros mismos a las esferas horrorosas por nuestras bajas vibraciones que adquirimos durante nuestras vidas en la Tierra. ¿Conversión en el lecho de muerte? Hemos sido informados por las fuentes elevadas, y nos lo repiten continuamente, que inmediatamente después de la muerte, nuestras vibraciones no cambian, aun si nos arrepentimos poco antes de morir. Nos llevamos las vibraciones acumuladas que adquirimos o perdimos durante toda nuestra vida en la Tierra. El bautismo y el arrepentimiento son absolutamente absurdos como un medio de obtener un mejor trato inmediatamente antes de la muerte. Si usted ayuda tan solo a una persona a obtener el conocimiento verdadero, usted habrá justificado su existencia en la Tierra. Impedir a los demás el acceso al conocimiento de la verdad es altamente kármico. Nadie en la Tierra ni en ninguna parte puede dañarte espiritualmente. El egoísmo es una de las mayores transgresiones contra la espiritualidad y es altamente kármico. No todos tenemos que reencarnar. Si usted ha pagado sus deudas kármicas, usted no tiene que regresar a la Tierra de nuevo. No venimos a este mundo a una vida de ensueño, sin pena, sin sufrimiento y sin problemas. Cuanto más variadas sean nuestras experiencias, cuanto más aprendamos de nuestros errores, tanto más valiosa es nuestra existencia. Muchos de nosotros seremos defraudados, denigrados y perseguidos injustamente, pero se hará justicia. No en este mundo,
pero ciertamente en la vida venidera. Siempre que hay una inconsistencia entre la ciencia y las creencias, tales como la religión, las creencias tradicionales o el escepticismo, la ciencia prevalece inevitablemente. Ser religioso no quiere decir necesariamente ser espiritual. No participar en los ritos religiosos, como por ejemplo el bautismo o confesiones, y no creer en dogmas ni en doctrinas, no le impide a nadie alcanzar la mayor espiritualidad ni las esferas superiores de la vida póstuma. La comunicación entre los dos mundos, la vida terrenal y la vida póstuma, puede hacerse, y se hace, por telepatía. Hay algunos peligros inherentes en comunicarse con las entidades de la vida póstuma. Quienes están en la vida póstuma pueden leer nuestras mentes y poner ideas y pensamientos en ella. Las entidades más bajas y traviesas pueden poner ideas y pensamientos negativos, y los seres positivos y más iluminados nos ayudan con ideas y pensamientos positivos. Mucho se deja para hacer uso de nuestro libre albedrío. Estamos en libertad de llamar a los poderosos protectores de la vida póstuma para que nos ayuden a enfrentar los problemas diarios, pero ellos no decidirán por nosotros. Lo que le pase a una persona que se quite la vida depende de muchas cosas. La motivación es siempre muy importante. Por ejemplo, habrá una gran diferencia entre uno que se quite la vida por la muerte inevitable y otro que lo haga para evitar responsabilidades. Quienes se quiten la vida para evitar problemas y responsabilidades, probablemente aumente sus problemas y responsabilidades en la vida póstuma. Hay diferentes niveles de esferas en la vida póstuma, desde las vibraciones más bajas hasta las más altas. Al morir físicamente, vamos a la esfera que mejor se adecue a las vibraciones que acumulamos durante nuestra vida en la Tierra. Poniéndolo en forma simple, la mayor parte de la gente va a la tercera esfera, que algunos llaman de tierra de verano. Cuanto más altas son las vibraciones, tanto mejor son las condiciones las que nos llevarán a esferas más altas. Las esferas más altas son demasiado bellas para imaginarlas. Para aquellos con vibraciones muy bajas, existen muy serios problemas. Consistente con la ley del progreso, eventualmente, aun si toma miles de años, todos llegaremos a las altas esferas. Las personas semejantes se atraen entre sí. A diferencia de lo que sucede en el plano terrenal, quienes tienen bajas vibraciones no se pueden mezclar libremente con quienes están en las esferas elevadas. Hay realmente una guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Quienes continuamente dispersan oscuridad, ignorancia, propaganda falsa y perniciosa, odio, hostigamiento a los demás, abuso de poder, mentiras, estafas, dominación para explotar y otras energías negativas, atraerán y muy probablemente formarán parte de las fuerzas de la oscuridad. Quienes trabajan y divulgan un mayor entendimiento, conocimiento, paz, amor, luz, armonía y otras energías positivas, atraerán y formarán parte de las fuerzas de la luz. Responsabilidad propia. A fin de cuentas, cada uno es responsable de sus propios actos y omisiones durante su vida en el plano terrenal. Las leyes universales funcionan, aunque no las conozcamos. Para finalizar, me gustaría compartirles, sin explayarme mucho en cada una, las 7 leyes del universo, porque considero que tienen mucho que ver con este tema inicial. La ley del mentalismo. La primera ley universal establece que todo es conciencia. Todo lo que ves a tu alrededor era inicialmente un pensamiento hasta que se convirtió en un resultado visible como energía condensada. Todo tiene su origen en el mundo invisible y mental. Esta ley también se conoce como la ley de la unidad divina. Todo está conectado.
la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, así afuera. Lo que existe en lo invisible, existe en lo visible. Lo que sientes y crees internamente, se manifiesta externamente. La ley de correspondencia a menudo se conoce como la ley de atracción. La ley de la vibración. Todo en este universo es energía y está en constante movimiento. Son simplemente frecuencias vibrando a diferentes velocidades. Hay dos polos de vibración. El espíritu está en un extremo, la materia está en el otro extremo. Entre esos dos polos hay millones de diferentes niveles vibratorios. Si sientes miedo, enojo o vergüenza, estás en una vibración más baja. Tan pronto como sientas amor, alegría y gratitud, podrás percibir una vibración más elevada. La ley de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Lo igual y lo diferente son en realidad lo mismo. La ley del ritmo. Inhalar, exhalar, sol, luna, nacer, vivir, morir y nacer otra vez. Todo en este universo tiene un ritmo. La ley de causa y efecto. La sexta ley universal establece que cada causa tiene un efecto. No hay efecto sin causa y ningún efecto permanece sin una causa. Si reconoces un efecto en tu vida con el que no estás satisfecho, puedes rastrear la causa. Así sabrás lo que debes cambiar para lograr el efecto deseado. También puedes pensar en esta ley como semilla y cosecha. La ley de género. La ley de género deja en claro que todo en este universo contiene energía masculina y femenina. Este principio no se refiere a la sexualidad o al género físico, sino a las características arquetípicas de los géneros. Lo masculino es la energía penetrativa, asertiva, progresiva, conquistadora y exploratoria que impulsa el progreso. Lo femenino es la energía receptiva, sagrada, atesorada y protectora, que mantiene la tradición y honra la prioridad de lo más importante, al tiempo que nutre lo que es más esencial para la vida. Todas las culturas han mostrado interés en la vida después de la muerte. Los egipcios diseñaban pirámides para sus muertos, los chinos construían tumbas inmensas para sus emperadores. Los vikingos vestían a los guerreros muertos y les ponían en botes ardientes que eran llevados por el viento. Los cruzados en la Edad Media creían que ganaban más vida favorable después de la muerte si morían en batalla, como también llegaron a creer los kamikazes japoneses tiempo después. Los indios norteamericanos sepultaban armas y herramientas con sus muertos para que los usaran en los felices prados de caza. Es bien conocido el temor a la muerte. El rey Luis XV prohibió que sus siervos mencionaran la muerte en su presencia. Una superstición china sugería que mencionar la muerte la invitaba. Hoy, la gente trata de ignorar la muerte o trata de posponerla tanto como sea posible. No podemos saber lo que le pasa al hombre cuando muere, a menos que sepamos lo que el hombre es cuando comienza. El libro del Génesis muestra que los humanos difieren de todos los otros seres creados. El hombre es un ser trino, tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Según un punto de vista evolucionista, la muerte es el final. Los humanos simplemente dejan de existir. Pero la muerte humana no es una extinción. Según la perspectiva bíblica, la muerte es simplemente una transición de este mundo visible a uno invisible. En la muerte, el alma se separa del cuerpo. Luego el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu retorna a Dios que lo dio. La parte biológica muere, la parte espiritual continúa. La muerte es tan necesaria para el progreso del hombre como romper el cascarón lo es para un polluelo o dejar el capullo para una mariposa. Aunque nuestros cuerpos finalmente regresan al polvo, no se pierden completamente.